Hola! Esta semana, cargada de noticias, empezó con el evento de Apple en el que presentaron una nueva MacBook Air de 15,3 pulgadas y una nueva versión de la Mac Pro y del Mac Studio, además de sus económicos lentes de realidad mixta. Digan lo que digan, esta es la mayor innovación de Apple en los últimos años, justo por detrás del Notch del iPhone 14 Pro. Pero no entiendo por qué nadie está hablando del enfoque que Apple está dando al gaming. Y es que, gracias a su nuevo kit de herramientas, para Metal 3 será mucho más sencillo portar juegos a los ordenadores de Apple. Tanto es así que incluso hay personas que ya han podido jugar Cyberpunk a 40 frames por segundo con el M2 Max en algunos Mac. Y sí, este no es el mejor rendimiento, con un PC que cuesta lo mismo que un Mac con el M2 Max consigues muchos mejores resultados, pero hombre... Ahora ya no podrás decir que no te compres un Mac para jugar. Y cambiando un poco de asunto, pues ¿te imaginas conseguir un trabajo en el que hacen todo lo posible por joderte? Algunos de vosotros pues habréis dicho que sí, pero eso es lo que está sucediendo también a los streamers y es que Twitch decidió cambiar de manera abrupta su política de publicidad en donde decidieron limitar sin ningún tipo de sentido los anuncios que se pueden mostrar durante un stream. Evidentemente esto no le agradó a nada a los streamers que viven de hacer esto, con justa razón. Pero lo más gracioso es que inclusive los propios ejemplos de Twitch no respetaban los nuevos lineamientos. Así que los streamers comenzaron a mostrar sus quejas en Twitter, por lo que Twitch rápidamente se arrepintió y salió a disculparse, diciendo que las nuevas políticas eran aplicables, pero tan solo en casos concretos. Y lo peor de todo es que, a pesar de que Twitch se disculpó en redes sociales, dejó los nuevos términos y condiciones sin modificar. Algo curioso, ¿verdad? Otra empresa que tiene algunos fechiches de destrucción es Reddit, ya que ahora quiere cobrar a los desarrolladores por utilizar su API. Y es por esto que el creador del cliente Apollo tendría que pagar hasta 20 millones de dólares anuales. Y para el que no lo sepa, un cliente es básicamente una aplicación alternativa a la versión oficial de una aplicación. Todo el problema viene desde abril cuando Reddit anunció que estaría cobrando una mensualidad por la utilización de su API. Y sí, podríamos justificar los cobros si tenemos en consideración que muchas de estas aplicaciones no son gratuitas, pero hombre, estas apps son de un solo pago y no te cobran pues una cuota mensual. Es por esto que este y algunos otros clientes estarán cerrando sus aplicaciones en los próximos meses. Ay, Reddit, qué te pasó? eh? Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. El Nothing Phone 2 se ha filtrado y sorpresa sigue siendo similar al iPhone. Tanto el diseño de la parte trasera como la parte frontal prácticamente se mantienen sin cambios, pero cuando lo ves de lado parece contar con unos bordes mucho más redondos, que personalmente creo que será una mejora. Otra actualización la veremos en el procesador, ya que este nuevo modelo vendrá con un Snapdragon 8 Plus Generación 1. Me parece genial que mantengan gran parte de su diseño porque hombre es un diseño característico y muy interesante y ahora será aún más ergonómico aunque a ver si no aumentan mucho el precio con este nuevo procesador y sobre esto les quiero recordar que mi nothing phone lleva unos días con la pantalla encendida así que a ver si sobrevive las mil horas sin explotar lo que sí explotará tu cabeza es saber que nintendo cree que usar emuladores detiene la innovación. Y es que resulta que Nintendo ha posado el lanzamiento del famoso emulador de Dolphin en la Steam. Y para el que no lo conozca, Dolphin es un emulador de código abierto de la Wii y de la GameCube. Este emulador ha estado disponible en su página oficial desde hace un par de años, pero cuando Nintendo se enteró que sería lanzado en la Steam, porque, hombre, yo creo que sería muy útil en la Steam Deck, pues. Ya se imaginan lo que sucedió. En la página oficial del emulador lanzaron un comunicado en donde explican la razón de su pausa indefinida y aquí viene lo más gracioso. Nintendo los demandó porque aseguran que los emuladores perjudican el desarrollo y sofocan la innovación. Porque claro, cuando ellos te venden un juego viejo a precio actual y cuando son ellos los que te ofrecen los emuladores, entonces... Todo bien. Ya veremos cómo termina todo este drama, aunque Dolphin tiene buenas probabilidades de ganar, ya que los simuladores por sí solos no son ilegales. Pero bueno, espero que os haya gustado esta recopilación de las noticias que me parecen ser las más importantes de la semana, aunque podemos hablar de muchas otras en los comentarios. Y gracias a todos los que me habéis sugerido nuevos nombres para esta sección como News, newest, New Tech y también notas de parche. Todavía no sé si poner el nombre de newesk en la sección porque es un poco complicado de decir para algunas personas y de cara al SEO algo más original con la palabra noticias en español o notas del parche, yo creo que podría quedar bien. Pero bueno, eh, sigo escuchando vuestras sugerencias en los comentarios y nos vemos en el próximo. Cha-cha!